una de las primeras cosas que quería mencionarles es que a nivel de la región se encuentra que en la mayoría de los países, no en todos, los indicadores sociales de la población afrodescendiente son más negativos que cuando uno los compara con indicadores sociales de población no afrodescendiente. Esto ha sido reportado para países como Brasil, Guatemala y Ecuador, y en cambio en el caso de Costa Rica y Honduras la situación es más bien aparentemente distinta según los estudios que nosotros hemos revisado, ¿no? Hace poco también Edward Teyes de la Universidad de Princeton, en un proyecto comparativo de varios países que se llama Perla, donde participa la Universidad Católica y David Sumo, que está aquí presente, ha estado estudiando también la manera como el color de las personas influye sobre sus distintas trayectorias, ¿no? Un paper que ha reportado encuentra que el color de piel sí afecta, digamos, en este caso, las posiciones relativas en cuanto a educación, ingreso y estatus ocupacional de manera más negativa para los que estarían más estando en color negro. En el Perú, nosotros hemos encontrado que en términos de pobreza, utilizando la única encuesta que permite decir algo a nivel nacional sobre la población afrodescendiente, que es la encuesta nacional de hogares del 2004, ¿no? Porque esa encuesta hizo un sobremuestreo para la población afrodescendiente y en ese sentido permite decir cosas concluyentes sobre esta población. Lamentablemente eso no se ha dado posteriormente y es una de las cosas que entiendo se están impulsando a través de, por ejemplo, esa encuesta especializada que se mencionaba, ¿no? Pero según esa encuesta, los afrodescendientes peruanos no eran más pobres, ¿no? Más bien o estaban por encima del promedio o tenían datos de pobreza similares a, por ejemplo, los indígenas de la costa. Sin embargo, con la misma fuerza, sí se puede decir que esta población afrodescendiente peruana tiene mayores limitaciones para continuar sus trayectorias educacionales, ¿no? Esto ha sido reportado en varios estudios. Por un 1.9% de los afrodescendientes alcanzan el nivel universitario completo, lo cual está muy por debajo del promedio nacional e incluso el promedio de la costa sin Lima, ¿no? Para hacer una comparación más justa, ¿no? Entonces, también se puede decir que, con mucho énfasis, que la educación superior es un nivel educativo bastante lejano para la población afrodescendiente en comparación con otras poblaciones. Y en tercer lugar, otras cosas que se ha venido reportando a través de diversos estudios y reportes es la problemática de la discriminación racial y cómo afecta fuertemente en especial a la población afroperuana, ¿no? Y esto ha sido reportado por la Defensoría del Pueblo, por otros estudios, DEMOS en 2004 y el propio reporte del Banco Mundial en 2006. En términos de la ubicación, si uno piensa en el 100% de los afroperuanos, ¿dónde están? ¿No? La mayor parte están en Lima. Lima tiene la mayor población en el Perú, así como el 30% de los afroperuanos están en Lima. La Libertad, Piura, Cajamarca, Ica, Callao son regiones donde también hay presencia afrodescendiente fuerte. En Ica, la mitad de la población afrodescendiente que está en Ica está en Chincha, ¿no? Y en el caso de Morropón, más o menos también la mitad también está en el caso de Piura, perdón, la mitad más o menos está en Morropón. Ahora, si uno piensa, digamos, y estos son datos que nosotros hemos trabajado a partir de la encuesta nacional continua de 2006, que permite una desagregación a nivel. Si uno piensa en el interior de cada una de las provincias, ya no pensando en el 100% de los afro,
peruanos a nivel nacional, sino al interior de Morropón, de Chinche, de Ujío y Lima, tenemos la situación que se presenta en ese gráfico, ¿no? Donde más o menos un 20% de las personas que habitan en Morropón son afroperuanos, un 10% de los que habitan en Chinche, toda la provincia, también lo serían, en Trujillo un 8% y en Lima una menor proporción, porque Lima es una provincia mucho más grande, ¿no? En términos del bienestar, la encuesta continua, la del 2006, no tiene resultados muy conclusivos sobre esta variable, como lo decía al inicio, ¿no? Los afrodescendientes parecen tener un menor acceso a la electricidad, un acceso más o menos similar a temas de servicios higiénicos, un acceso un poquito mayor a agua, pero en todo caso son diferencias muy pequeñas que no permiten decir mucho sobre el diferencias en términos de bienestar, en términos de la población afroperuana y no afroperuana. En términos educativos, como lo dije al inicio, y esto es en base a la encuesta continua, sí aparecen diferencias fuertes en el nivel de la educación superior, ¿no? Una diferencia significativa de 11% para la población afrodescendiente versus 5.6 para los afrodescendientes en términos del acceso a la educación superior universitaria, ¿no? Por más que en los otros niveles la presencia afrodescendiente sí sea, digamos, incluso en el nivel de secundaria un poquito mayor que la no afrodescendiente, ¿no? Pero en términos de educación superior, ¿no? Todos sabemos que tiene muchas implicancias en términos de lo que va a ocurrir con uno en el futuro, hay esa diferencia negativa para la población afroperuana. Entonces, una vez que nosotros hemos revisado nuevamente esta data, lo que nos proponemos en el estudio que vamos a presentar ahorita es parte de una necesidad, digamos, de volver a mirar a esta población que no está representada en los censos. Ya sabemos no tenemos la pregunta que nos permite identificarla, ni en las encuestas de hogares, por un problema de muestreo, fundamentalmente, ¿no? Que se podría resolver. Vamos, en base a un trabajo de campo en tres comunidades, hemos tratado de discutir nuevamente la problemática de la población afrodescendiente del Perú, ¿no? Lo que nosotros vamos a plantear a lo largo, digamos, en la narrativa que está un poco de fondo de los gráficos y cuadros que vamos a presentar, es que parece ser nuevamente que la población afrodescendiente no es sistemáticamente más pobre. Depende, digamos, en algunos contextos puede serlo, pero no, digamos, en la mayoría de los contextos analizados. No es menos sana en términos generales, pero tiene una mayor tendencia a enfermedades crónicas, y este es un dato que también aparece en otros estudios Estado Área 2004, pero sí es en general menos educada en términos de educación superior. Entonces, ¿cómo entender el hecho de que a pesar de no ser menos pobre, no logres de manera similar a otras poblaciones continuar el proceso educativo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dimensión no económica interviene en ese proceso, limitando las oportunidades de esta población para continuar en sus trayectorias educacionales? Nosotros manejamos una hipótesis que no la podemos porque no tenemos los datos para eso, como quisiera, yo creo que es tarea para adelante. Pensamos que la experiencia de discriminación que vamos a reportar, que es bastante fuerte también en estas localidades que nosotros hemos estudiado, podría estar jugando un rol importante en la limitación de las trayectorias educacionales. Y esto podría estar ocurriendo porque podría estar limitando las aspiraciones de los jóvenes, de alguna manera o de otra, digamos, por ejemplo, podría estar cambiando la manera como los jóvenes afrodescendientes proyectan educación superior, ¿no? Versus otras alternativas que se les pueden ir presentando y que por su experiencia de vida podían tener, digamos, mayor resultados positivos de corto plazo, ¿no? Deporte, por ejemplo, otras actividades, o también el tema de la discriminación puede estar impactando fuertemente el funcionamiento de las instituciones educativas.
no necesariamente a través del acceso, aunque también podría ser, pero no creo que vaya por ahí. No estamos en un país en el cual se limite, digamos, el acceso a los ciudadanos por su experiencia étnica. Por ahí siempre salen algunas evidencias anecdóticas, pero creo que el problema no va tanto por ahí, sino por lo que ocurre al interior de la escuela. Y sobre eso sí tenemos información. En términos de maltrato, en términos de la manera como los docentes ejercen su enseñanza y cómo esto podría también estar impactando sobre las aspiraciones educativas futuras de los jóvenes afrodescendientes. Aparte es una problemática conectada, que también de alguna manera lo estamos discutiendo en este trabajo, es que es contundente cómo la población afrodescendiente sí se siente muy identificada con la autoidentificación como una población negra o afroperuana. Eso, digamos, es muy fuerte. Y eso nosotros estamos encontrando que, a diferencia de lo que pensábamos incluso nosotros mismos, se mantiene en el tiempo. A pesar de los procesos de mestizaje que están ocurriendo en las distintas localidades del país. ¿Y por qué se mantendría en el tiempo? Porque lo que estaría ocurriendo es que esta tradición étnica estaría también nutriéndose de otros elementos culturales, de otras tradiciones étnicas, lo cual no haría que desaparezca el vínculo fuerte con la identidad negra. Sobre la metodología, nosotros hicimos un trabajo de campo en tres localidades, Yapatera, en el distrito de Chucucanas, en Montería, en el distrito de San Martín, en El Carmen, en el distrito de Chincha Alta. Al interior de cada comunidad buscamos una muestra representativa de hogares afrodescendientes y no afrodescendientes. Luego hicimos alguna estratificación por grupo de edad, usando los datos del censo 2007. Y para la estratificación por afrodescendientes y no afrodescendientes, recuperamos un documento histórico del INEI del año, bueno, no histórico, del año 2003, donde ellos hicieron un precenso de la población afrodescendiente para luego hacer la muestra que se utilizó el año 2004, ¿no? Digo recuperamos porque el documento estaba, pero había que volver a analizarlo, a reconstruirlo de alguna manera, ¿no? Pero este documento nos ha sido muy útil para establecer nuestra muestra. Creo que va a ser muy útil para cualquier otra iniciativa que venga más adelante. Se aplicó un cuestionario a los jefes de hogar, un cuestionario a los jóvenes entre 2 y 18 años pertenecientes al hogar también. Entonces, la muestra tiene esa distribución, digamos, los hogares afrodescendientes en Condevía, que tienen la menor proporción. En Condevía nosotros hicimos un pequeño sobremuestreo, porque si no la proporción de afrodescendientes iba a ser muy pequeña. En El Carmen sí, en El Carmen y Condevía sí estamos hablando de casi el 2/3 de la población afrodescendiente ha estado en nuestra muestra en estas localidades. En términos de bienestar, ahí les presento esos tres grafiquitos. El grafiquito azul para la población afrodescendiente y el rojo para las no afrodescendientes. Y básicamente lo que necesitamos ahí mostrar es qué tan distintos son los datos de bienestar para los hogares afrodescendientes y no afrodescendientes, ¿no? Y como vemos, los grafiquitos son muy parecidos, lo cual nos está diciendo que en realidad no hay tantas diferencias en la distribución ni tampoco en los promedios de bienestar entre estos dos grupos poblacionales, ¿no? En el caso de Yapatera es donde sí había, digamos, una mayor diferencia. La población no afrodescendiente aparentemente sería, digamos, de mayor bienestar, pero esta diferencia no es significativa en términos estadísticos. Entonces, nuevamente no encontramos en esa variable bienestar, acceso a activos, diferencias en estas dos poblaciones, incluso en esta muestra que se hizo, digamos, en determinadas localidades, en determinado distrito. Una vez
lo hicimos también un análisis multivariado para poder confirmar la no significancia estadística de esta variable afrodescendiente, cosa que fue confirmada. Lo que sí nos sale es que, como es de esperar, Yapatera es un distrito mucho más pobre que Carmen, y que el Carmen es un distrito mucho más pobre que Condevilla. Lo que quiere decir eso es que en esos otros distritos la población afrodescendiente está compartiendo la situación, la problemática de bienestar que tienen las poblaciones que no son afrodescendientes, ¿no? En el caso de Condevilla y en el caso de Yapatera y de El Carmen. En términos de educación, vemos ahí, digamos, básicamente lo que también habíamos encontrado en los datos más nacionales, la diferencia en El Carmen, ¿no? A favor de los no afrodescendientes en términos de su acceso a la educación superior universitaria, técnico universitaria en San Martín, y en Yapatera no hay tantas diferencias. Yapatera es un distrito mucho más pobre, ahí digamos, las oportunidades están más o menos distribuidas de manera bastante similar entre afrodescendientes y no afrodescendientes. No ocurre lo mismo en El Carmen ni en San Martín. En términos de movilidad educacional, nosotros hicimos también una encuesta, una pregunta sobre el máximo nivel educativo de los padres, ¿no? Ahí lo que podemos ver es que en cada uno de los distritos es que en todos los casos, afrodescendientes o no afrodescendientes, los jefes de hogar, es decir, nuestros encuestados, tienen un mayor nivel educativo que sus padres. Sin embargo, el cambio, la diferencia es bastante similar entre afrodescendientes y no afrodescendientes, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir es que la movilidad educativa que se ha dado de manera similar para afrodescendientes y no afrodescendientes, y probablemente por eso es que no vemos cambios importantes en esa brecha educativa que mencionaba al inicio en términos del acceso a la educación superior, ¿no? A pesar que, como todo el país, ¿no? Ahora los jóvenes o los jefes de hogar, jóvenes y no jóvenes, tienen mayor nivel educativo que sus padres. En términos de la salud, ahí no vemos evidencia muy contundente en términos de enfermedades respiratorias, diarreas o fiebres, ¿no? En algunas localidades son los menores afrodescendientes, este es un dato de población menor de 8 años que también estaba en nuestra encuesta. En algunas localidades como El Carmen son los niños afrodescendientes los que experimentan más enfermedades respiratorias. También en El Carmen son los niños afrodescendientes los que experimentan más episodios de diarrea. No ocurre lo mismo con las fiebres, ¿no? En Yapatera ocurre más bien lo contrario, ¿no? Es la población no afrodescendiente la que tiene mayor proporción de enfermedades respiratorias, mayor proporción de diarreas y menor proporción de fiebres, ¿no? Entonces, en ese tema de los síntomas y de enfermedades no encontramos un patrón tan sistemático como lo encontramos nuevamente para estas enfermedades tipo hipertensión, colesterol y corazón, ¿no? Donde agrupando la muestra encontramos que hay una mucho mayor proporción de población afrodescendiente que experimenta esas enfermedades en comparación a la población no afrodescendiente. Esto, digamos, se da de manera más o menos similar en todas las comunidades, salvo en Yapatera, donde no hay diferencias otra vez en términos de esos patrones, pero en El Carmen, en Condevilla, sí aparece una diferencia fuerte, mayor en Condevilla que en El Carmen. Entonces, algo hay, como lo documenta también otra investigación anterior que nosotros hicimos en 2004, y como también lo reportan algunos estudios internacionales,
sobre esta vinculación entre población afrodescendiente y enfermedades crónicas como la hipertensión, colesterol, luego tenemos el tema de la discriminación, que es la, la otra parte de la historia, ¿no? Ahí sí las cosas son mucho más contundentes. En las tres localidades, de manera significativa, para las tres localidades, la diferencia entre el porcentaje de población afrodescendiente que reporta haber sido discriminado por raza es mayor, ¿no? Los afrodescendientes reportan haber sido discriminados más por raza en El Carmen, en Condevilla y en Yapatía en comparación a sus pares, donde hay en esta población de Yapatera hay alguna población indígena no mayoritaria, pero la hay, lo mismo en Condevilla y en donde en El Carmen. Y lo otro es el porcentaje de jefes de hogar que reportan haber sido discriminados por raza por lugar de ocurrencia, y vemos que la mayoría de estos reportes de discriminación ocurren en la calle, ¿no? En el escenario público, no tanto en términos de para empleo, restaurante, al interior de los centros educativos, centro de trabajo, sí aparece una diferencia importante. Y una cosa que me llamó la atención en los centros de salud. Una cosa también interesante es que tanto afrodescendientes como no afrodescendientes reportan de manera bastante similar el haber presenciado algún acto de discriminación contra un afrodescendiente en las tres localidades. Esto, digamos, es interesante incluso en términos de la validez de la pregunta, ¿no? Tanto en Condevilla como en Yapatera como en El Carmen, las dos tipos de población reportan haber observado de ellos procesos de discriminación contra un afrodescendiente. Una cosa que creo que también amerita un estudio más a profundidad, y sé que Néstor Valdivia ha estado investigando el tema de manera cualitativa también, es este asunto de los apodos, maltratos a jóvenes de 12 y 18 años en el colegio, ¿no? Y vemos que los afrodescendientes reportan haber sufrido más este tipo de apodos, bullying, molestias, hay un constructo, digamos, por definir, que los no afrodescendientes, ¿no? En términos de que estos apodos se hayan vinculado con su raza o la raza de ellos mismos, o la raza de sus familiares. Estas diferencias son importantes, se mantienen fuertemente también cuando uno hace un análisis multivariado, es decir, son efectivamente diferencias que no tienen que ver, o digamos que se dan incluso si uno compara a personas de diferentes niveles de bienestar, diferente género, diferente educación de los padres, de las madres. Y controlando por todas esas diferencias, el hecho de ser un joven afrodescendiente negro lo hace más propenso de manera significativa a experimentar maltrato por su color de piel o el color de piel de sus familiares en las escuelas de estas comunidades. Y finalmente, el último tema en términos de identidad que les mencionaba tiene que ver con esta importancia, digamos, de digamos, la raza como marcador étnico para esta población. Aquí nosotros hemos combinado dos encuestas, perdón, dos preguntas que hicimos, una pregunta sobre los antepasados y sus costumbres, que es la pregunta de la encuesta Hogares, donde se le pregunta según sus antepasados, usted se considera tal, tal y tal, con una pregunta sobre sus características físicas propiamente, ¿no? Y vemos que para los afrodescendientes la consistencia es casi total. Es una pregunta que tiene una entrada más, digamos, cultural, voy a decirle, y una pregunta que tiene una entrada más por el lado de los aspectos físicos, tienden a tener resultados bastante consistentes en mucho mayor medida para la población afrodescendiente que para otra. Eso no quiere decir que la población afrodescendiente no se sienta identificado con algunas otras etiquetas étnico-raciales, ¿no? Y vemos cómo de manera similar se sienten ellos identificados con una cultura criolla, con tradiciones mestizas e incluso con tradiciones.
definiciones técnicas chuecas. Cuando nosotros le hemos preguntado a nuestros entrevistados por el marcador étnico de sus padres y de sus abuelos, cuando le hemos preguntado a ellos, lamentablemente no podemos preguntar a los padres, pero bueno, es un indicador, vemos que el porcentaje de que se considera afrodescendiente como que se mantiene un poco a través de las generaciones, a pesar del mestizaje, ¿no? Están experimentando con De Vía, Yapatera y El Carmen. Y esto podría tener que ver con el hecho de que, a pesar que estos grupos se puedan estar relacionando de manera interétnica con otras poblaciones de otras tradiciones, la identidad negra se mantiene fuerte. Entonces uno podría empezar a pensar, ¿no? De manera aún preliminar en términos de políticas, y uno podría decir, bueno, que no hay tanta evidencia aparente para una focalización de políticas de pobreza para la población afrodescendiente. Porque si yo voy a Yapatera, los afrodescendientes son tan pobres como los no afrodescendientes, entonces no puedo hacer esa división. Sin embargo, eso no quiere decir que no hayan otros elementos de la política social donde la población afrodescendiente sí tiene mayores limitaciones que deberían ser considerados. Enfermedades crónicas, trayectorias educacionales más limitadas y esta experiencia de discriminación. Si bien en términos de pobreza no hay, digamos, evidencia para una focalización, la discriminación tiene impactos tan fuertes sobre las trayectorias educativas, de salud y de, digamos, no sabemos mucho sobre, por ejemplo, autoestima y otros elementos, que debería empezar a considerarse que discriminación debería ser un elemento importante.